Hola, 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 ¿qué pasa, chavales? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, voy parqueando por 60 Seconds Reatomized y vamos a ver un nuevo capítulo. Vamos a ver qué pasa hoy, qué nos puede pasar en la familia que todos queremos. Vamos allá, continuamos. Creo que estábamos día 22 o 23, si no recuerdo más. No, 22, 23, no, 28 puede ser. 28, 30, no me acuerdo, no me acuerdo, la verdad. 32, cuidado, que hemos aguantado ya más de un mes. Es cierto que estaba sonando la radio, aquí lo dejamos. Que estaba sonando la radio bastante. Y a ver qué pasaba, ¿no? Con esto tenemos a Ted con fatiga y hambre. A Mary Jane, la loca, con fatiga y hambre. Nos dice enganchado que sé, que ya es como Mary Jane él. Y por aquí tenemos a Timmy, el bueno de Timmy, todopoderoso Timmy, con fatiga, cansancio, enfermedad, sed y hambre. Y el pelo a lo afro, lo más importante es que va con el pelo ahí bien a lo afro, esa especie de varicela dengue que tiene. Y vamos a ver qué pasa con la radio. De primera vez que abres y ves lo que has perdido, lo que has ganado y no sabemos muy bien. Las charadas son un tema serio, pero nunca sospechamos que podían ser tan violentas. Ted no podía adivinar ninguno de los nombres de los personajes de cómic de Timmy, lo que provocó que Timmy gesticulara cada vez más, sacudió tanto los brazos que tiró algunas cosas de la estantería hasta que se dio por vencido. Menos una armónica. La armónica, esta mierda que no hemos llegado a usar nunca y que no vamos a usar, nada más que para esto, para reventarlo. Timmy sigue enfermo, Timmy necesita descansar un poco más, a Timmy no le vendría mal beber un poco, Timmy tiene mucha hambre. Ted ya ha bebido, Ted tiene hambre, Mary Jane ya no tiene sed y Mary Jane tiene bastante hambre. Bueno, habíamos dejado a Dolores, se llamaba Lola, había salido, no sé si hace un día o dos. Vamos a ver por aquí nos dicen, espera recibir más instrucciones, ponte la máscara antigas y ayuda, pero ¿cómo voy a poner la máscara antigas? No la tengo, tío. Pero bueno, sed, hambre y hambre. O sea, tenemos aquí un poquito de todo, ni nadie va a comer ni a beber, Timmy necesitaría un botiquín, pero no tenemos botiquín. Oh, pues esto era lo que me decían. El ejército de nuevo. Pensábamos que estaban cerca, pero algo se interpuso en su camino. Parece que no nos vamos todavía. La transmisión finalizó con una petición de ayuda. Quieren que llevemos unos cuantos depósitos de gasolina a la parada del autobús más cercana. Al parecer, los necesitan para los vehículos. Esto va a llevar un tiempo, así que nos hará falta una máscara antigás. No hay necesidad de pillar algo justo antes de que nos rescaten. Si tuviéramos una máscara antigás, tío. Estos son pequeños pasitos para que al final nos rescaten y aquí acabamos de fallar en uno. Vámonos a por el día 33. ¿Cómo estará Timmy, tío? Timmy, fatiga, cansancio, enfermedad, hambre y deshidratación. Fatiga y hambre. Bueno, pues vamos allá. Esta tenía sed antes, si no recuerdo mal. Se habrá bebido la baba. No sabemos muy bien qué ha hecho Mary Jane, pero ya no tiene sed. Creíamos que era demasiado arriesgado ayudar al ejército sin una máscara antigás. Parece que el rescate se pospondrá un tiempo. A Ted le rugen las tripas, Mary Jane necesita un poco de comida, Ted tiene mucha, Timmy tiene mucha hambre, Timmy sigue enfermo, Timmy necesita descansar un poco más, Timmy está fatal, necesita agua ya. Realmente, ¿cómo? Vale, si está deshidratado, o sea que sí. Venga, pues vamos allá. Timmy bebe. Y es que se lleven toda una lata de sopa entre los tres, ¿o qué? Están los tres con hambre, vamos a darles, venga, me la juego, cuatro latas. Sed no tiene ninguno, solo Timmy, así que vámonos. Bueno, tenemos aquí. Timmy aseguró que la noche anterior no pudo dormir por los ruidos e incesantes ronquidos de Ted. Ted, enfadado, contraatacó con chistes sobre el tamaño de las orejas de Timmy, lo que le hizo enfurecer aún más. Busca desesperado una solución. ¿Qué se puede hacer al respecto? Jugar una partida de damas. No va a acabar bien la partida de damas. O sea, voy a perder las damas, seguro. O sea, se enfadan. Bueno, igual se arreglan. Se van a enfadar y lo van a romper. O sea, como si lo supiera. Vuelve Dolores. Ha traído balas, Dolores. Bueno, el Timmy está perdiendo el juicio. Fatiga y enfermedad. Miradlo ahí a donde está mirando. Fatiga y sed, hambre, fatiga y cansancio. Me ha traído unas balas, tío. Y más agua, creo. Madre mía, Dolores. Al final, Timmy se ha conformado con ponerse fichas de damas en los oídos. No es lo que aconsejarían los médicos, pero funcionó. Durmió bien, aunque esta mañana faltaba una de las fichas. ¿Seguirá metida en la oreja? Bueno. Y lo que es más importante, ¿seguiremos pudiendo jugar con ella? No, menos uno a las damas. Nos alegramos de ver a Dolores de vuelta y a salvo.
De nuestra casa a los muelles hay un camino importante. Sabíamos que había un almacén por la zona. La idea prometía. Sobrevivió a la explosión, pero el temporal acabó con la mitad del edificio. Esperábamos que no hubiese acabado con la esperábamos que no hubiese acabado con la mejor mitad. Agua, agua y más agua. Encontrar botellas vacías para conservarla no supuso ningún problema. El problema era que se trataba de agua salada. Más cuatro de agua, tío. Trae comida, no traigas más cuatro de agua. Había un contenedor en el fondo del almacén con un cartel, nada importante. Estaba lleno de munición. Tenemos munición. Quizás estemos paranoicos, pero queremos que nos han seguido. Esperemos que no vuelva a pasar. Timmy está pálido, no puede ser bueno. Timmy ha descansado, Timmy ya no tiene hambre. Timmy ya no necesita agua. Ted ya no tiene hambre, pero tiene que beber. Mary Jane tiene que beber. Y Dolores sueña con comer algo y está muy cansada. Por aquí me dicen, ponte la máscara. Cogí un hacha y ayuda a los gemelos a construir algunas casas. Buah. O sea que ahora me van a pedir un hacha que no tengo. Muy bien. Fatiga y sed. Hambre. Uf, tío, de verdad. Y de agua tengo una pila, tío. 10,5 de agua, macho. No merece la pena que pasen. No merece la pena que pasen sed. Vamos a tenerlos, vamos a cuidarlos. Tengo. Madre mía. Vamos a preparar expedición. Se podría ir Timmy, pero se va a ir Mary Jane. En principio, Timmy no lo vamos a sacar porque es muy probable que no vuelva. Y que se nos muera. Los amigos cumplieron su palabra y volvieron a vernos en busca de ayuda. Se estaban quedando sin espacio en su tienda, por lo que pretendían construir un pequeño campamento para su grupo. Ya habían conseguido varios recursos, pero necesitaban ayuda para cortar leña y construir casas. No tenemos hacha, tío. Madre mía. Dos oportunidades que hemos fallado, tío. De ayudar o de que nos ayuden. Esta que tiene fatiga, hambre, cansancio y sed. Fatiga y enfermedad. La fatiga acaba en locura. Tenemos Mary Jane, se hace honor a su apodo Mary Jane la loca. Vamos allá, por desgracia no tenemos herramientas y tampoco es plan de ponerse a cortar leña con las manos. No nos queda más remedio que decir que no. Dolores tiene hambre, Dolores se queja de que aquí no se puede pegar ojo. No podemos dejar a Dolores con sed. Timmy necesita otra manta, no para de temblar. Timmy, si llega el día 40, ha triunfado, me parece a mí. Me parece a mí que Timmy no va a llegar al día 40. Timmy, fatiga y enfermedad. Fatiga, hambre. No, comer no vas a beber. Tenía sed también. Y fatiga. Bueno, Mary Jane, tu turno. Es tu oportunidad de mostrar lo que vales. Mary Jane, vamos allá. Tú puedes. Se va Mary Jane, vamos. Está como muy oscuro esto, ¿no? Cuando se pone así la pantalla, no hay ni CBD. Vamos a ver. Fatiga, hambre y cansancio. Fatiga, enfermedad y sed. Me tienen loco. Mary Jane salió afuera. Ojalá regrese pronto. Esperemos, Mary Jane. Te confiamos. Dolores sueña con comer algo. Dolores necesita más tiempo para descansar. Parece agotada. Timmy sigue enfermo. Timmy, te vas a morir. No pasa nada en la vida de Ted. En la vida de Ted, nada interesante. A ver, Timmy, ¿te doy de beber o qué? Intentamos mantenerlo. Tengo agua de sol, o sea que puedo jugármela. Bueno, venga, vamos allá. Estamos hartos de esta agua simple y sosa. A Dolores se le antoja una taza de café de las de verdad, con auténtico café azul americano, del que puedes beber 5 tazas y seguir teniendo sueño. Pero ¿dónde vamos a encontrar? ¿Dónde vamos a encontrarlo en este yermo? Bueno, la cafetería favorita de Dolores está o solía estar a unas pocas manzanas. Tal vez alguno de nosotros podría ir a conseguir café. ¿Pero quién? Timmy. O sea, se va a ir Timmy. O sea, no va a salir Dolores a que se me infecte también o que se me ponga mala. Se va a ir Timmy. Vamos, Timmy. Tu último acto heroico, Timmy. Trae sopa, cabrón. Vamos, Timmy. Llama a la puerta. Y Timmy no ha traído una mierda. Pero me están llamando a la puerta. Nuestra alma caritativa y voluntaria volvió con las manos vacías. Parece ser que la cafetería ahora no es más que un triste agujero en el suelo con algunas sillas desperdigadas. Menuda decepción. Dolores lleva mucho tiempo sin comer. Dolores se queja de que aquí no se puede pegar ojo. Timmy sigue enfermo. Timmy ya no necesita agua. Timmy tiene mucha hambre. Sin agua Ted no va a sobrevivir. A Ted le rugen las tripas. A ver. Bebe, no los vamos a dejar que pasen sed en estos tiempos. Timmy que coma, ¿o no? Uf.
Está así porque está venido de la excursión y eso, que recuperen. Abrir el nombre de la libertad. Oímos al otro lado de la trampilla. Dudábamos de quién podía estar representando la libertad, pero sin duda se trataba de un grupo de personas, seguramente armadas. Cualquiera con una carta de presentación así seguramente tenga pensado matar a alguien en nombre de la libertad. Deberíamos abrir. Buah. Buah, tío. Que efectivamente, es que si abro me pueden matar a alguien o matarme a todos directamente, ¿eh? Me pueden matar a toda la familia. Si no abro no pasará nada. Voy a abrir. Puede ser que abra y sean buenos. Sean buenos y me den algo. Vamos allá. ¿Se va a haber un disparo seguro? No se ha habido disparo, parece que no va a haber nada malo. Tenemos un rifle. Nos han dado un rifle y tenemos munición. Ahora necesitamos un comerciante que nos dé a las balas o las cartas o el rifle, lo que sea, por una mascarilla o por un botiquín. Fatiga, hambre y enfermedad. Fatiga y hambre. Fatiga, hambre y sed. Y esta acaba de comer, macho. Abrió una trampilla para descubrir a un grupo de adolescentes armados, seguramente estudiantes de instituto. Contra todo pronóstico, fueron muy amables y nos preguntaron si habíamos visto algún rojo por la zona. No pudimos ayudarlos y al ver que no íbamos armados, nos regalaron un rifle. Les preguntamos quiénes eran y su única respuesta fue ¡Lobeznos! ¡Madre mía, Lobeznos! Ted tiene hambre, Ted ya ha bebido, Dolores lleva mucho tiempo sin comer, Dolores ha descansado. Ha descansado ya, mira, Dolores no durará mucho sin agua. Timmy tiene mucha hambre, si no hacemos nada por curar a Timmy, empeorará. Venga, Timmy, aguanta, tío. Aguanta, Timmy. Ya viene Mary Jane con un botiquín seguro. No hay mejor modo de llamar nuestra atención que golpear la puerta de nuestro refugio. Sea quien sea, parece que no se puede dar por vencido. Lleva ahí por lo menos 5 minutos. ¿Deberíamos abrir? Vamos a abrir. Venga, antes nos ha ido bien, estaba ahí también. Estaba ahí también bien. Vamos allá. Uy, esa tos. Pues no parece que haya pasado nada. Fatiga y hambre, fatiga y hambre. Fatiga, enfermedad, hambre y sed. Esto se está poniendo peligroso, ¿eh? Abrir la puerta fue bastante arriesgado. Parece que hemos pillado un virus. Cof, cof, dichosa tos. ¿Quién te ha pillado un virus? Pues habrá sido Timmy. O sea que Timmy estaba condenado a volver a enfermar otra vez. Timmy tiene mucha hambre. Timmy está pálido. No puede ser bueno. Timmy no para de hablar de agua. Que beba. Sed, fatiga y hambre. Fatiga y hambre. Buah, tío. Aguantar un día más, en el día 40 os doy de comer. Y a ti, Timmy, te voy a dar de beber, pero vamos. Vamos allá. En un refugio tan pequeño, cada nuevo olor se nos mete enseguida en las fosas nasales. No se nos escapa nada, así que cuando se cayó un ladrillo de la pared, rápidamente nos envolvió un olor nauseabundo procedente del agujero. ¿Deberíamos echar un vistazo a ver de dónde viene? Bueno. Aquí me están poniendo ya muchos dilemas, ¿eh? Puede ser sopa, puede ser algo y que me envenene. Vamos allá, vamos allá. Día 40. Hay sopa. Había uno de sopa, me parece. Fatiga, enfermedad, inanición. Fatiga, sed, inanición. Fatiga y hambre, tienen que comer ya. Vamos allá, nos asomamos al agujero con miedo a que nos atacara alguna criatura con garras, colmillos o cualquier otra especie de mutación horrenda. Pero nada, tan solo una rata muerta que había estado intentando abrir una lata de sopa de tomate. Fracasó estrepitosamente, pero nosotros lo conseguiremos. Eso sí, la rata se merecía un entierro digno y nada más digno que una buena lata vacía. Ahí estamos, más uno de sopa. Dolores lleva mucho tiempo sin comer, Timmy sigue enfermo, Timmy ya no necesita agua. Timmy necesita comida, eso hoy o nunca. Ted solo quiere un poquito de agua. Ted parece agotado, si no come algo hoy podría acabar muy mal. Venga, vais a comer, hoy coméis familia, hoy coméis, vamos. ¿Quién tiene sed? Por aquí, Ted no tiene sed. No os puedo estar dando de beber todos los días, tío. Tengo agua de sobra, pero hay que racionarla. La vida en el refugio puede deteriorar mucho las relaciones personales. La privacidad se ha convertido en un concepto olvidado e imposible. Así que si quieres solucionar un problema, bueno, hasta las conversaciones más privadas cuentan con espectadores. A Dolores y a Ted les vendría muy bien un momento de paz para hablar con tranquilidad. ¿Qué tal un picnic en un parque cercano? ¡Buah! ¡Buah!
Esto se está poniendo jodido, ¿eh? Es que todo es bueno y todo es malo, ¿vale? Me explico. Que salgan de picnic les va a ayudar a no volverse locos. Puede que encuentren algo de comida o de cosas, ¿vale? Pero que salgan de picnic, es que van a venir malos. Es que alguno me va a venir malo seguro. Venga, venga, van a salir. Día 40, tío. Vamos a por el día 41 y aquí lo vamos a dejar. Buah, ahí hay un resfriado. Bueno, pues así de primeras parece que no hay nada. Seguimos igual, pues lo dicho, aquí lo vamos a dejar. Día, hemos dicho, 41. De momento, pues bueno, estamos esperando a Mary Jane. No me acuerdo qué día se ha ido, pero vamos, si no ha venido hoy, tendría que venir el próximo día o la vamos a dar por muerta ya. Yo no sé, Mary Jane, qué puede estar haciendo. Timmy aquí sigue aguantando con su enfermedad, sigue aquí a tope. Ted, pues bueno, en su línea, sin hacer nada, nada importante. Y Dolores, pues bueno, ahí está, que trajo las balas y agua, ¿no? O sea que tampoco es que se haya matado mucho. En Mary Jane confiamos, necesitamos máscara y botiquín. Si queremos salvar a Timmy, o si queremos arriesgarnos en alguna cosa futura, ¿vale? Por si nos enfermamos o lo que sea, y la máscara, pues si tenemos que volver a salir sin máscara, no se puede. Por aquí nada más, los lobeznos nos han dado un arma, así que también a ver si viene un comerciante, tío. En el intento anterior venían comerciantes todos los días y tenemos cartas, balas, rifle para poder comerciar, o sea que podrían venir. Tenemos agua de sobra para comerciar, o sea que podría haber un comerciante ya, por así decirlo. Pero bueno, lo veremos en el próximo episodio, chicos, chicas. Por aquí nada, si os ha molado, si os ha resultado entretenido, como siempre, darle a la manita, compartirlo con todo el mundo. Vamos ahí todos, fuerza por Timmy, ¿eh? Yo estoy con Timmy, yo soy Timmy, todo con su hashtag delante, hashtag yo soy Timmy. Y nos vamos, un beso, un saludo, cuidarse y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao, adiós. Pete, I'm the king of the rumba beat. When I play the maracas, I go chick, chicky, boom.